Bueno amigos, pues como habrán visto, tengo por acá pues el honor de presentarles a la directora y productora artística de esta fantástica obra que se llama In the Heights y a uno de sus eh, principales protagonistas, al señor Rodner Salgado y a Stephanie Goulart, que vienen a hablarnos acerca de In the Heights, que se está presentando hasta el 17 de mayo en Demes Park, en San Petersburg, al aire libre, una producción de Broadway ganadora de, de premios Tony's, la música ha ganado Grammys, y la, la obra como tal eh, fue pues eh, también eh, finalista para un premio Pulitzer, así que es un gran honor presentárselos a todos ustedes aquí hoy en Buenos Días Latino, así que... Good morning and welcome. How are you? Thank hi, you. hi Stephanie. Hi. Welcome. Thank Hola. Thank you. Hola, Rodner. ¿Qué Gracias. tal? Eh, eh, we're going to start with Rodner to speak Spanish and then Thank we're going to talk a, a little bit about you, about uh, about the production it's uh, all about and everything now about In the Heights. Ok, perfecto. Thank pues you. Eh, vamos a hablar con Rodner. Rodner, eres eh, uno de los principales personajes de la obra. ¿Cuál es tu personaje en la obra? El character is Graffiti Pete. Eh, o sea que tú pintas las paredes. Pinto las paredes. Soy el, eh, el el, bail, el bailador, bailador eh, principal. Ajá. Uh -huh. ¿De qué se trata la obra, más o menos? Para que la persona tenga una idea de qué se trata, porque se está llevando a cabo y es una obra que es, tiene que ver con la vida de los latinos uh -huh. en Nueva York, pero ¿de qué se trata? De eso mismo, la comunidad de eh, una familia que vive en Nueva York, en Nueva York Washington Heights, um, y persigue esas personas, la abuela, um, el sobrino, el, 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 uh, el primo. Son diferentes gente que persigues por, por la obra. Uh, Stephanie, how difficult is to put up this production on the open air, at, in, in un parque? ¿Qué tan difícil es producir una, una obra musical como esta al aire libre? It's a challenge. It's, it, you have all of the elements that you're dealing with, and then getting you know, the sound to really work outdoors with a cast of 19, a wow. band of 8. Uh, eight musicians. Um, but it's really an amazing experience under the stars out there to see this big musical happening. Have your blanket out on the lawn and watch this, this amazing show. Ella dice que es de verdad una, un reto el poder poner en escena esta obra que, que, bueno, pues comprende nada menos que 19 personajes, entre ellos musicos, eh, tratar de que el, el sonido llegue a todas las personas que están viendo al aire libre. Eh, what happens if it rains? <laughs> the shows is, is cancelled. We've been lucky so far. Uh, we have not had to cancel and we we wait as long as possible to make that, to make that call. So. Sí que esto hasta ahora no han tenido la, la desdicha de, de suspender la obra por, por lluvia, pero bueno eh, hasta ahora se ha presentado las condiciones favorables para ella. Uh, let's talk a little bit about um, about the play. La, la obra tiene que ver con es algo parecido a West Side Story, dicen muchas personas o no? Mm, casi hay bailes y canciones, pero no no hay el conflicto de dos dos grupos de gente, tú sabes, um, se trata de una familia, tú sabes, la una, una de comunidad. La uh -huh. ¿Y qué tipo de música podemos esperar? Porque hay salsa, merengue, un poquito de bachata, de todo. Toda la música latina que conoces va a salir en el show. ¿Y la obra es bilingüe? Uh -huh. Hablamos un poquito de español. Uh, la obra es en inglés, pero Ajá. te tiramos eh, palabras en español. Pero el público latino... Algunas que... malas, son, no te lo voy a decir. ¿De oh, verdad? Uh -huh. Pero el público latino que va, eh, se va a identificar con la música y sí, se va, la sí, la claro, va a poder sí, entender sí, sí, aunque sí. no hable mucho inglés, ¿verdad? Uh -huh. Abuela Claudia uh, habla de, de Cuba. No te quiero decir mucho de la historia, pero ella habla de Cuba. Uh, hay una escena que yo digo cosas en español. ¡Eh, quién apagó las luces! Uh -huh. eh, eh, háblanos un poquito ahora de tu persona. Te graduaste de la Universidad de Tampa uh -huh. y esta es tu segunda producción con American Stage, uh -huh. ¿verdad? Háblanos uh -huh. un poquito de eso. Eh, empecé el año pasado con The Wiz um, en, en el parque también. Y eso es lo que hago. Soy actor, eh, coreógrafo, director. Um, so Adiciono y el que me da la parte de trabajo por ellos. Fantastical, uh, Stephanie, um, What times are the, are the shows? Uh, is it at six? Is it two shows daily, or is it one show? We do one show daily, eight p.m. each night. P a lot of people come out around six thirty and have a picnic out on the lawn oh, beforehand, great. and Fantastic. then watch the show at eight o'clock, Wednesdays through Sundays. Are there seats available? People have to take their own seats? We have a combination of things. You can bring your own seat uh, or blanket, or you can purchase a reserved seat with the chair already there. Ok, eh, para los que no me comp no la comprendieron, pues eh, el show es a las 8 de la noche todos todo los días y esto desde las 6 de la tarde se abren las puertas, las personas pueden traer o sus sillas o pueden comprar eh, las sillas que ya están allá o pueden llevar sus eh, sus sábanas o sus eh, colchas frazadas y sentarse en la hierba cómodamente a tomar su refresquito, su vinito y ver, ver una obra. Um, The, the the play is going to be there till the seventeenth, and uh, and then right after that, what, what happens? The play goes uh, on, on tour, or is no? Actually, after the seventeenth, the, the, the set gets taken apart, and uh, we go back to to our main stage over at Raymond James Theater in downtown St. Pete, and produce year round. And then come uh, next spring, we'll get ready for next year's uh, park show. So we do one show in the park every year. and the rest of the year indoors at Raymond James Theater. okay, Le pregunté que después de esta obra que si salían en una en una gira, pero dice que no, que ya acabándose la obra, ya termina la temporada y regresan a su teatro en San Petersburg, el Raymond James, y después del próximo año pues producen otra obra similar una vez al año. What made you choose this particular play this year? You know, I think that it's, uh, first of all, I, I'm uh, really excited to be the new producing artistic director for American Stage, so I've been here for a couple of months. New to the area. This production was a, really just a great fit because it captures um, so much of the, the diversity of the area and it's great for, it's a great piece for all ages. It's got a, a, a really incredible energy to it, a very contemporary energy, but the story just has so much heart that everyone can relate to. So ultimately, it's about home. Great. Ella dice que escogió esta obra porque dice que, aunque lleva dos meses solamente de, como directora artística de la, de la compañía, eh, recoge la diversidad que, que, que tenemos aquí en el área de la Bahía de Tampa. Tiene muchísima energía y es una obra perfecta para toda la familia. ¿Y cuál es tu mayor satisfacción eh, de, de esta obra? ¿Qué es lo que, que más estar te ha en la obra. Estar en la obra. Es una obra favorita. Yo adicioné en octubre y no me dijeron hasta diciembre. De verdad. So, imagínate. So, cuando me dieron la llamada el llame a mami a papi al primo a la prima es, es un éxito eh, cuál es tu mejor eh, tu mayor aspiración ya que se nos acaba el tiempo pero a qué te gustaría a ti esto lograr eh, estar lo que en... estoy haciendo seguir ¿Sí? bailando actuando directo eh, lo que sea que tenga que ver con el teatro. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias. a ambos. Thank you so much, Stephanie, for Thank coming you. out this morning gracias. with us. Y nada, pues señores, a ver la obra. Esto se llama In The Heights y se presenta hasta el 17 de mayo en Demis Park, en San Petersburg. Así que no dejen de ir, les va a encantar. La van a pasar súper bien. Así que, como siempre, muchísimas gracias. Es tiempo de ir una corta pausa, pero no se vaya porque al regresar desde Orlando, más ideas y detalles para regalar a su mamá. En este día. Les dejamos ahora con más escenas de esta obra musical en The Heights, aquí en Buenos Días Latinos.